que con esto. Chicas, lógicas, que no veía. Aparentemente el complejo está abandonado. No hay ningún apoyo de principio. Y mismos pobladores han invadido el terreno fértil. Lamentable, pero una realidad muy triste que el patrimonio cultural haya sido invadido por los pobladores. Aucayacta, exactamente 11:30 del día después de una caminata tan larga, en unas 3 horas en la provincia de Sandia, tenemos un místico en Aucayacta. Pero lo triste es la realidad, este patrimonio cultural abandonado nuestras autoridades y que finalmente la parte agrícola urbana lo están invadiendo pobladores. Este es un complejo que tiene que ser valorado, recuperado. Vemos acá mucha tristeza, el complejo está abandonado completamente en relación. Bien, acá podemos apreciar una antigua, una parte lejos, casas, habitaciones, andenes, lugares muy preciados hacia la cultura, lo cual debería ser intangible, y las autoridades del municipio ya es pronto que puedan recuperar estas zonas. Ya es un atractivo turístico para los visitantes de todo el mundo de Perú. Lamentablemente, dejo el hay mantenimiento, nada, uno de los parantes que anteriormente era la subida, destruidos, no hay, por lo que estamos viendo, no hay interés de parte de las autoridades. Del deterioro de la naturaleza
este patrimonio que es muy importante para el distrito de Sandia.